Luis Alfredo, ¿qué sigue después de este disco? Pues sigue, seguimos grabando temas, ahora vamos a hacer temas inéditos. Inéditos, ya grabamos una canción, le voy a contar una premisa, grabamos con el maestro Luis Fernando Martínez. Sí, el apellido Martínez es un apellido de abolengo en la historia del ¿No es mariachi. el del nuevo Tecalitlán? Ándale, el más ¡Ándale! jovencito del nuevo Tecalitlán viene de la dinastía de Don Ángel Martínez, Luis Fernando Martínez, es sobrino de Carlos Martínez, que es el director del Mariachi Vargas de Tecalitlán. Entonces el chavo trae también un peso fuerte, pero tiene un gran talento. Grabamos en la ciudad de Guadalajara con el apoyo de un gran amigo, el señor Marcos Maldonado, nos apoyó a los dos, nos está impulsando como talentos jóvenes y nos dice, yo voy a impulsar a Luisillo, que es bueno, entonces ¿por qué no trabajan ustedes dos juntos? Y salió algo muy bonito, se llama un tema que pues de nombre se va a llamar, está fuerte el tema, dice, te vas al diablo, ya lo grabamos, pero sabe que es un proceso para hacer una estrategia, para lanzarlo, hacer el video y todo, aquí ya se lo pusimos a él para que lo escuchara, aquí va, y pues es lo que sigue, hacer temas inéditos y obviamente seguir subiendo canciones de mi abuelo, pero con temas otros inéditos para ir llegando a otro público. Queremos llegar a los jóvenes porque el público grande de 35, 40 años para arriba ya se sabe las canciones del rey. Y cántelas, quien las cante en cualquier evento le van a aplaudir, las van a corear. Pero si logra uno posicionar uno, dos, tres sencillos inéditos, creo que ahí ya ganamos y caemos más en el gusto de la gente y abarcamos un mercado más amplio, no nada más pues la gente de nuestra edad, ¿no? Sino abarcamos a los jóvenes de 20 años, de 15, 18, que son los que dominan al mundo ahora con las redes sociales. Ya sabe usted que le puede ir a las redes y está muy bien posicionado y sabe que ha llegado a mucho público haciendo diferente contenido, no nada más para adultos, sino contenido para todas las edades, y es lo que queremos lograr con estas nuevas canciones. Y primero Dios, va a ser un exitazo, lo hemos augurado, la gente que lo ha escuchado le gusta la canción, porque aunque es de sentimiento y dolor contra ellas, pues también va a ser bailable, ¿no? De esas que pueden bailar, echarse un tequila del fino y ponerse a brindar y estar en ambiente la gente joven y la gente grande también. Público, los veo muy callados. Un aplauso para estas personas. Porque tenemos público, tenemos público. Pues un tema un poquito escabroso, Luis Alfredo. Y aquí sí, Delfino, le voy a pedir que me haga favor de ayudarme. Para nadie, amigas, amigos, para nadie, absolutamente para nadie, es un secreto. Una especie de ostracismo, una especie de decaimiento de la música mexicana. Artistas van, artistas vienen y no se logra una reactivación como la que disfrutamos, pues los que no somos ya tan jóvenes, Delfino. Hay que acordarnos por evento de los últimos artistas grandes que impulsaron fuertemente la música mexicana. Pues desde luego el Pilar, don José Alfredo Jiménez, don Javier Solís, don Jorge Negrete, don Pedro Infante, últimamente por ahí pues don Vicente Fernández, pero de ahí para allá, como que la música mexicana se ha enclaustrado, ya no despega. Vemos unos muchachillos por ahí con un trajecito así negro que simula ser de piel, pero es de puro sintético, y luego me lo sacan por ahí con una chamarrita así, tipo Michoacán, un gorrito tipo Michoacán, anunciando unos teléfonos. Sí, ese tipo de artistas, como diría el doctor Leonardo Solórzano de Pueblo Nuevo, para nada sirven una o dos cancioncitas y se les acabó el corrido. Se requiere, Delfino, pienso yo, de artistas como Luis Alfredo, que traen, amigas, amigos, la esencia del artista bien insaculada en la sangre. El hecho de que Luis Alfredo sea nieto de ese señorón que fue José Alfredo Jiménez, no es de ninguna manera un obstáculo o un metepié para que su carrera no florezca. Bien es cierto, pesa, y pesa mucho la sombra del rey, pero pues Luis Alfredo tiene su estilo muy propio, muy particular. Nomás un favor le voy a pedir, mi jefe, que no vaya a empezar como Alejandro Fernández a dejarse la mechita. No, el señor es machín, el señor es bien machín.
No, no, yo siempre le digo a todos, a los más jovencillos que yo, que me dicen, oye, quiero cantar música mexicana, que me da mucho gusto que me escriben en las redes sociales, jovencitos de 12 años, 15 años, 17, y siempre procuro contestarles. Y yo les digo, lo primero que tienes que hacer, cómprate tu traje de charro, no importa el precio, eso no importa, pórtalo con dignidad. Si vas a cantar, termina bien el espectáculo, no te quites el moño, el chaleco y acabes sin puro pantalón y con la camisa abierta. Digo, respeta el traje de charro, es lo primordial. Y cuando acabes tu presentación, quédate con el traje. Ya cuando estés en tu camerino solo, pues ya quítate el traje y ponte tu ropa de civil normal. Pero mientras seas el artista, estate con tu traje de charro, bien presentable, dignifícalo, ¿no? No quieres imponer una moda nueva con rarezas, porque no, trae tu traje normal, ¿no? El otro día me escribió un señor, fíjese, en las redes, mandé a hacer un traje linda, y en las fotos, por el sol, por la iluminación, se veía medio... ¿Como de rosita? Como rosita. Entonces yo le dije, no, señor, está mal, el traje es guinda. Y me dice, es que un charro debe de traer gariboleados, no sé qué. Y le dije, es que yo no soy un charro, yo no voy a salir a montar a caballo, no voy a traer espuelas, no te traigo pistola, no me gusta. Le dije, simplemente es un traje muy bonito, que yo lo vi en el color de Mariachi Vargas, y me lo mandé a hacer igual, con botonadura plateada, todo del mismo color. A mí me gusta usar todo el mismo color, sombreros, zapatos, todo. Botines. Entonces ya hasta que el señor le tiraron mucho en la red, le dije, bueno, a usted qué le importa si lo traiga o no, rosa o no rosa. Le dije, no, es que ni siquiera es rosa, no, es guinda el traje. Entonces yo procuro hacerlo pues así. Me gustan los trajes sobrios, no me gusta, no, nunca me pongo un traje amarillo ni naranja, ni los moños. Sí utilizo diferentes moños, gracias a Dios, de diferentes colores. Me gusta combinar los moños. Pero ante todo, pues respetar, salir bien vestido al escenario, respetar el traje, que es lo más importante, la botonadura, todo. No importa el costo del traje que usen, si van empezando, el chiste es que lo porten bien. Eso es lo más importante que yo les digo a los jóvenes, y que se estén preparando continuamente, ¿no? No porque ya llegaron o hagan una canción buena, digan, se echan a la maca y digan, ya me pegó, no me preparo. Digo, el chiste es estarse preparando, estar viendo otros artistas. Yo siempre veo videos de mi abuelo, de Jorge Negrete, de Javier Solís, de los jefes de jefes, ¿no? De Don Vicente, de Antonio Aguilar, veo, hasta del mismo Pepe. Hay mucha gente que le puede gustar o no Pepe Aguilar, pero creo que ha hecho un gran trabajo. A él le gusta otro género de música, respetable, pero él la pegó con la ranchera y ya después hizo lo que él quiere, ¿no? Pero él lleva muy bien a sus hijos en su carrera, los lleva bien. Y yo, hemos tenido la fortuna de verlo en vivo, y en vivo es una cosa espectacular. Se viste impresionante, bien. Entonces trato de copiar, ¿por qué no decirlo?, lo mejor de que yo veo de cada artista. No copien lo malo, si ven que se echan 10 tragos, es mentira, no están tomando, están tomando agua. Es una persona que conocen del público, que les está dando agua, porque en una ocasión vi en un evento, me decía un amigo, oye, te zumbaste una botella. Le dije, ¿tú crees que si me hubiera zumbado la botella, pues estaba aquí contigo platicando abajo del escenario? Le dije, no, le dije, todos los que me da mi esposa, que siempre está conmigo, Lisa Lanis, que le mando un gran saludo, dice, es agua camuflajeada de tequila, los caballitos. Dije, no, si me tomo dos o tres, ¿por qué no? No le voy a mentir, ¿va? Pero no, pues también echamos agüita y hacemos trucos para que... Porque hay mucha gente que te da sus vasos y pues no le tomas, le haces como que le tomas y no. Pero aquí yo vine al Festival del Mago, ¿eh? En la primera vez, y me daban tequilas y me llevaban, no, me fui bien acuareado de tequila. Pero ahí en el escenario nomás le daba un besito, ya no, muchas gracias. Pero ya con ese besito la gente queda contenta, sí le tomó a mi vaso, o sí le tomó al tequila. Pues no se puede estar tomando toda la presentación, indudablemente. Y fíjese que ese festival nos abrió las puertas también aquí en Guanajuato, porque fue el primer festival que vine de un migrante, aquí con Delfino, con su esposa, Cris Arias, que le mandamos otro saludo a Cris, saludos. Ellos me abrieron las puertas y de ahí fui a otros lugares, al Sabino Guanajuato, fuimos a Moroleón, fuimos a Oriangato, fuimos aquí a Albaral, al Festival del Tamal. Y ahí ya Pino nos puede contar más cómo creció su festival. Imagínense que empezaron, no sé, con poquitas personas y luego fue algo casi, no se salió de control, pero decían, ¡ah! Todo se acabó. Esa ocasión, al fin, ya de las 5 de la tarde, ya no había tamales, ya no, se había terminado.
Pues, amigas, amigos, híjole. Miren, chinito, chinito, se pone chinito de estar con estas dos personas.